¿Vale? el programa de medio ambiente de Telaracena. Eh, quiero aprovechar hoy para hacer un nombramiento, digamos, de, de que estamos en la, en la semana eh, de la cumbre, en que se está celebrando la cumbre del cambio climático eh, 2019 eh, en Madrid. Eh, evento pues muy importante de cara a todos los que amamos el medio ambiente y a todos los que nos preocupamos por nuestro planeta. Porque bueno, se pretende eh, pues implicar un poco a todos los gobiernos y principalmente a los grandes países en, en, en la defensa, evidentemente, de, de nuestro planeta a través de evitar el, el cambio climático. Eh, entonces, bueno, hacer ese nombramiento para que nos sirva a, o, o, no, o comentar este, este tema para que hagamos todos un poco de reflexión cuando llegamos a este tipo de, de, de convenciones a gran nivel y se intenta convencer a, a grandes gobiernos etcétera en, en este tipo de cosas es porque evidentemente hay un problema muy grave ¿vale? y un problema muy grave, muy grave como, como decimos siempre eh, hay que estudiar los problemas a, a nivel global, pero a actuar a nivel local, con lo cual cada uno podemos aportar nuestro grano de arena, pues haciendo bien las cosas, reciclando, intentando eh, proteger en la medida de nuestras posibilidades el medio ambiente. Dicho esto, pues pasamos a, a ese nivel local, ¿no? A lo que estamos haciendo actualmente en Aracena. Eh, hoy nos encontramos aquí en, en la ladera del castillo eh, porque estamos haciendo, se ha adelantado eh, la poda, no la poda, la, la retirada de árboles secos de la ladera sur del castillo, justo al lado contrario donde estamos ahora mismo. Eh, ...porque qué se ha adelantado esta, esta retirada de, de estos árboles secos que llevan ya muchos años ahí en, en esa ladera? Eh, pues para pro proporcionar, digamos, leña eh, para las candelas del día 7, eh, las candelas que se hacen en, en, por el, el, la Virgen de la Inmaculada Concepción. ...y bueno pues que todos los años pues la, la gente... Con, ...con muy buena voluntad pues lo que queman esas candelas... ...pues muchas veces son muebles, son... Eh, ...cosas que tienen barnices, que tienen pinturas... Que, ...que son contaminantes para el medio ambiente... ...y bueno pues el Ayuntamiento este año dentro de sus posibilidades... ...pues quería ofrecer a los vecinos la posibilidad de utilizar... ...pues esta leña eh, que se va a retirar de la ladera... ...y también aprovechar eh, para retirar eh, dentro de una campaña... ...que está haciendo el Ayuntamiento hace unos años... Eh, eh, estamos, bueno la, la campaña consiste en la retirada de, de varios chopos que hay dentro del pueblo. Eh, los chopos, el Populus Nigra, que, que se llama el nombre es científico, es un árbol eh, que no es muy adecuado para estar dentro de una población. ¿eh? Son árboles de ribera, muy bonitos, eh, preciosos, de crecimiento muy rápido, eh, son estos que tenemos aquí atrás, y que eh, el problema es que dentro de las ciudades son árboles muy alergénicos. Y son árboles que en la época en que producen la semilla, la semilla tiene una especie de plumilla blanca eh, que flota en el aire y que, bueno, en algunas ocasiones lo hemos podido ver aquí, por ejemplo, antiguamente en la Plaza Alta los había, eh, que se, se queda el suelo entero del sitio donde están, pues como si, como si estuviera nevado de esa, de esa plumilla blanca. no Es una plumilla que se queda en suspensión en el aire y que sobre todo personas con asma, con problemas de respiración, personas mayores, pues les puede provocar eh, un problema grave. Entonces, bueno, pues empezó hace ya unos años con, con la retirada poco a poco de estos árboles en el pueblo. Se retiraron los de la Plaza Alta, que se, que se cambiaron por, eh, por olmos de flor. Eh, se empezaron a retirar progresivamente dos o tres que había en, en el centro de salud. Que nos queda uno que también se va a retirar ahora, aprovechando esto para, para que la leña se aproveche también en, en las candelas. Y se va a retirar de momento uno de estos tres que tengo detrás en la subida al castillo, ¿vale? Eh, sí, para la tranquilidad de, de los que piensan que está quitando los árboles. El ayuntamiento tiene una, una, una forma de actuar y es que cada vez que se retira un árbol, eh, por lo menos se ponen dos en la zona próxima donde estaba este. ¿eh? Con lo cual no os preocupéis que, igual que se pusieron aquí en la subida todos los castaños de Indias, estos cuando se murieron los olmos. Pues cuando se retire este, pues aquí en la zona se pondrán mínimo un par de árboles para sustituirlo. Eh, comentar también. Eh, ...que otros años ha dado el problema... ...que las candelas pues se hacen candelas excesivamente grandes... ...que la gente ya se viene arriba con eso del fuego... ...y, y se pasan un poco en el... ...en el tamaño de las candelas... O sé sea, pues situaciones peligrosas y tal... ...que han pasado en otros años... ...pues bueno, llamar un poquito... Eh, ...a la... ...a la responsabilidad en este sentido... ...y que las candelas pues sean de un tamaño adecuado... ...que la gente no, no pierda un poco los papeles en este sentido... ...y aprovecho el tema, aunque ya no tiene mucho que ver con esto... Eh, ...para... Llamar un poquito a la responsabilidad con el tema de las cenizas, de, la, de las candelas en las casas y de los braseros y demás. Eh, todos los años por esta época eh, arden siete ocho contenedores de, por culpa de que la gente tira las la cenizas sin apagar a, a los contenedores. Eh, ya este año creo que llevamos tres contenedores que han salido ardiendo, además de los nuevos que son contenedores muy caros y que, hombre, que se han puesto hace muy pocos meses. ...y es una pena que, 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 que hagamos esto ¿no? Entonces, bueno, tener esa precaución de estas cenizas que retiramos de la candela, de casa, dejarlo en un cubo, de zinc o donde sea, en un patio. o echarles agua... El caso que estéis seguros completamente de que no hay ninguna. ningún rescoldo de, de, de brasas todavía encendido. que pueda hacer arder en los contenedores. Y bueno, pues con esto me despido hoy.